Eskerrik asko, señora Beltrán. Los datos que usted me traen son una foto fija y, por supuesto, que obvia otras. Abra el periódico que usted me cita, la portada que usted me cita, y verá cómo tiene un balance del conjunto de las comunidades autónomas en las que efectivamente hay cambios de sede social y hay cambios de sede fiscal en todas las comunidades autónomas. ¿Quiere otros datos y quiere otros elementos para esa fotografía? Me habla de paro. Mire los datos de crecimiento de afiliaciones a la Seguridad Social. Pero le voy a decir más con respecto a las empresas. Mire en el último semestre los datos de creación y de disolución de sociedades mercantiles. En Navarra, entre julio y noviembre, disueltas 38 sociedades mercantiles, creadas entre julio y noviembre 264, señora Beltrán. Pero si quiere continuamos y miramos el mismo ratio que usted me proponía con respecto a otros años y nos encontramos que con las estadísticas del notariado, tampoco son datos de este Gobierno, yo también recurro a fuentes que pueden resultar enriquecedoras, pero desde luego el número de traslados y modificación en el domicilio social ha pasado pues de los 105 en 2008 a los 58 en 2015, por cierto, 89 en 2014. Me ha puesto usted el ejemplo de General Electric y de TRV, y de ellos le voy a hablar. Mire, la de General Electric es una decisión planteada a nivel europeo que afecta a varias plantas, fruto de la fusión de General y Alstom, y de sus solapamientos en el negocio eléctrico. Por lo tanto, no hay ninguna actuación de este Gobierno que haya afectado, y menos que haya sido la causa de este anuncio, que no solo lamentamos, sino que estamos trabajando, y lo sabe bien, para minimizar sus efectos. Pero es que, además, una aproximación mínima a la realidad del mercado energético, y ojalá lo hubiera tenido usted en cuenta antes, nos recuerda que está sujeto a la legislación estatal. Entre otras, señora Beltrán, a normas como la reciente reforma energética promovida por el Ministerio de Industria, que dirige su partido y que ha hecho que la demanda interna de aerogeneradores haya caído en picado, dejando casi en situación de nulidad. Y lo que ha ocurrido en la planta de General Electric, señora Beltrán, en Buñuel, es que se han quedado sin pedidos después de la norma que firmó su partido. Lo de la desbandada es una mentira, señora Beltrán. No hay desbandada de empresas. Como es incierto que Navarra sea una isla en materia de ajuste tributario, este año se han subido impuestos en Navarra, en Aragón, en Valencia, en Baleares y en La Rioja, que dirige el Partido Popular. Y este mapa explica perfectamente que no existen desbandadas. ¿Sabe qué provoca desbandadas y hartazgo? Las tarjetas black mientras les niega circulante a las pymes. ¿Sabe qué provoca desbandadas y sonrojo? Tener a varios tesoreros de un partido imputados en asuntos judiciales. ¿Sabe qué provoca desbandadas y bochorno? Negarle a la justicia los discos duros de Bárcenas. ¿Sabe qué provoca desbandadas y vergüenza? Tener a todo un grupo municipal de Valencia imputado en un caso de corrupción. ¿Sabe qué provoca desbandadas y preguntas en Bruselas? Tener por comisario a quien dirigió un ministerio hoy manchado por el caso Acuamed. ¿Sabe qué provoca desbandadas y estupor internacional? El caso del embajador Aristegui, el del diputado Gómez de la Serna y los business en sus ratos libres. Si quiere, le leo la lista de los casos de corrupción que de la A a la Z, su partido ha protagonizado, personas de su partido han protagonizado a lo largo de estos pocos lustros en el conjunto del Estado español. Y le digo una cosa, señora Beltrán, a los empresarios, a la economía, a la gente seria, no tiene en ese 3% de diferencia en el impuesto de sociedades su principal preocupación, que es nominal y no real. Le preocupa ese 3% o 4% o 5% o ponga usted el porciento de no real o no nominal, pero sí real, de otros impuestos a los que la corrupción les ha sumido. Mire, señora Beltrán, ¿sabe qué me provoca a mí una tristeza profunda? Que la portavoz del Partido Popular en este Parlamento use el drama de un ERE o incluso el cierre de una empresa para buscar un titular. Y, señora Beltrán, yo le agradeceré, y sin duda a toda la ciudadanía de Navarra, que a estas sesiones venga a trabajar en positivo, también desde la crítica. Faltaría más, por la generación de riqueza en Navarra. Y ya en sus ratos libres, también en positivo, se dedica usted a la regeneración de su partido. Gracias.